Son 104 hectáreas que por años fueron parte del conjunto Sedagro, utilizadas como oficinas y para la reproducción forestal, y que hoy se han convertido en uno de los espacios sustentables más importantes del Estado de México. El Parque Ambiental Bicentenario es el resultado de un esfuerzo por la conservación del medio ambiente y también de la necesidad de ofrecer a la población un espacio para la educación, la recreación y el deporte. Inaugurado en junio del 2009, este espacio trabaja en una primera etapa con una ciclopista, una trotapista, un espejo de agua de 800 metros, una pérgola educativa ambiental del Parque Papalote Museo del Niño, canchas de fútbol y básquetbol, espacios con aparatos para ejercitarse y áreas de comida. Al momento también se construye una biblioteca y se acondicionan los espacios para estacionamiento. El Parque Ambiental Bicentenario se ha convertido en uno de los pulmones del centro del estado y es espacio de aprendizaje y conciencia ambiental. Abierto de martes a domingo, recibe tanto a deportistas como a grupos escolares y familias enteras. El próximo mes de septiembre se entregará al 100% este espacio. En páginas del Bicentenario, Rebeca Morales.